Leandro Mercedes, viceministro de Extensión de Agricultura, visitó este miércoles el municipio de San Francisco de Macorís en el marco del desarrollo del curso a técnicos agropecuarios. Mercedes, al ser cuestionado sobre inversión del gobierno en beneficio de productores, expresó: porque el gobierno dominicano, por ejemplo, ha hecho aportes a los productores en base a los financiamientos a una tasa de un 8%, pero con montos, el Banco Agrícola ha manejado la mayor cantidad de dinero para préstamo en estos 7 años, mayor que toda la que había manejado en los 60 años anteriores. De manera que eso ya es lo más importante para que la agricultura avance, el financiamiento. Agrega que el gobierno dominicano también ha invertido en maquinarias y asistencia directa a productores, por lo que asegura no hay quejas en ese sector. Pero también el Ministerio de Agricultura, el gobierno dominicano, ha estado haciendo inversiones millonarias en arreglo de caminos, en compra de maquinarias y equipos para darle asistencia a los productores, en una serie de obras de infraestructura que van en beneficio directo de los productores. De manera que no hay problemas en el sector agropecuario, no hay quejas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.